¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Siendo exactamente las 6:04 de la tarde, iniciamos el programa. Primer día de marzo, Tony, bienvenido hoy. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. A ver, hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a su programa Sobre la Net. El dominical de voleibol que sale los lunes, porque sí, y eso... Gracias a todas las personas que ya se están conectando, gracias a Gianfranco, a Sara, a Tomás, a Patrick, a Dixinho, a José, al otro Gianfranco, a Ricardo, a Justin, a Germán, a David Bozano, a Antoaneta, a todas las personas que están con nosotros, muchísimas gracias por estar ahí a través de el internet o su celular, no sé todo. A través de lo que esté. Sí, en realidad. Y vamos a hablar hoy día de voleibol, pero... ya se adelantaron a todo lo que vamos a decir hoy día, porque nadie puede dejar de hablar de la noticia bomba que nos cayó hoy por la tarde. Así es. En realidad, les voy a ser sincera, yo lo sabía desde la mañana, pero esperé pacientemente... Es cierto, tengo los WhatsApp. Esperé pacientemente hasta que el mismo club lo dijera, porque somos gente honorable, Tony, hay que decirlo, ¿no? Solidaria. Solidaria, pero bueno, gente que respeta. Gente que respeta, ¿no? bueno, Tony, sí, en la noticia, la verdad es que cayó... A ver, hay dos partes de la noticia. La primera noticia, que no me cayó como un baldazo de agua fría, es que Latino hubiera decidido cambiar la entrenadora, porque hacía días que ellos no venían muy contentos. Creo que desde que perdieron con voleibol en la intermedia. Pero bueno, no venían muy contentos. Lo que sí me cayó un poco bomba fue que Natalia vaya a ser la entrenadora. Eso sí. Creo que a todos. Yo no me lo esperaba, pero sí. Bueno, antes de seguir, vamos a hablar también un poco acerca de lo que se viene en las competencias internacionales, en la Champions, de los peruanos en el extranjero y de la Liga de Athletes United. Pero volviendo al tema que va a invadir nuestros cerebros, por lo menos de aquí a los siguientes 10 días hasta que comience la Liga. Natalia Málaga regresa como entrenadora, por si acaso, porque... hay personas que están creyendo que regresa como jugadora. No, regresa como entrenadora. No, eso ya sería demasiado. Regresa como entrenadora a la Liga Nacional Superior de Voleibol después de 4 años de ausencia. Su último y único club fue la Universidad César Vallejo. Muchas gracias a Ricardo, que me recuerda que con el silencio mi celular. Está bien ahí. Y ahora Latino tiene... a una de dos entrenadores campeones, voy a jalar ese dato hasta morir. Una de dos entrenadores campeones de la Liga Nacional, el otro siendo Martín Rodríguez de Rebaza Costa. Ningún otro entrenador que está en esta temporada ha logrado ganar la Liga Nacional. Y bueno, Natalia está de vuelta, pues. Hace tiempo que no la veíamos. Sí, en realidad, Tony, bueno, Natalia está de vuelta, es una noticia importante, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? O sea, es un personaje en el voleibol, nos caiga bien o nos caiga mal, la queramos o no, siempre trae, digamos, vistas, ¿no? La liga ya de por sí, porque ella esté, la gente la va a ver un poco más. Pero bueno, ahorita voy a dar un comentario porque la señora Carmen García Guerra, que es la ex entrenadora de Latino, también soltó un comunicado bastante fuerte, ¿eh? Así que ahorita lo vamos a comentar, que es un poco lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Bueno, un saludo a toda la gente que se está conectando, para José Luis Toledo, buenas tardes, estoy muy interesado en noticias de que Natalia Málaga será DT, saludos a los amigos Raquel y Tony, ¿qué pasará con la gata? Ponen acá, opiniones de la bomba de Latino, David Bozán, un saludo para él, para Antoine, también para Gianfranco, para Omar, que nos manda saludos, para Franz, para José Junior, Girón José, le iba a decir, no sé por qué, para Jonathan. Para Gerardo Barnera, que dice que no lo ignores. Ah, no, jamás, no ignoro a nadie, gente, bueno, hay gente que ignoro, pero no. Acá, un saludo para todos, en realidad. Carlitos Cacique, que nos recuerda las peleas entre Nati, entre Natalia y Tita, que se van a venir. Bueno, Tony, mira, ahí lo conversábamos un poco, ¿no? La señora Carmen García Guerra publicó, comúnmente llamada La Gata también, ¿no? Publicó un comunicado bastante fuerte. Yo creo que a estas alturas la mayoría ya lo vio, pero... Bueno, va un poco así, por acá lo tengo, a ver, permítame
Pero ahorita en un momento se lo pasé a Tony, creo. Sí, te lo debo haber pasado a Titoria. ¿Quién más le voy a decir? Sí, bueno, acá está. Quiero dar las gracias a mis jugadoras, que sin nada a cambio estuvieron trabajando incansablemente, trabajaron dando todo de ellas, a las que están y a las que ya no están, al Club Latino Amisa, más a sus dirigentes. A ustedes no les agradezco nada porque no se lo merecen. Okay, ahí empezamos fuerte, ¿no? A los ex dirigentes de Volei les voy a agradecer por todo el apoyo incondicional que tuvieron hacia mi persona. Gracias al tío Jorge Andrés Rodríguez, este señor este colectivo, ¿no? Señor Américo, señor Juan Yamamoto, señor Carlos Funes y a las ex jugadoras de Latino Amisa. También quiero dar las gracias a Leila Chihuán, ¿no? Empezamos a encontrar nombres más conocidos, que en su momento me apoyó. A su amiga Natalia, ya no creo que te apoye tanto. Estas son las personas que desinteresadamente y en silencio me apoyaron. En este momento tenemos matadorcitas gracias a la gestión de mi tío Jorge Rodríguez. Tienen a Olva Currier gracias a Alison Vela. A todos ellos gracias. Ayer di un paso al costado por cosas que me dijeron los flamantes dirigentes de Latino. Me llamaron el señor Walter Michich. ¿Es Walter Michich, no Tony? Michich. El señor Michich, sí, yo siempre le decía el señor Michich. César Pichotti también, porque los otros dos brillaron por su ausencia. Supongo que se refiere a la señora Verónica Pichotti y también supongo a, no sé, al señor Archiniega, por ahí. No puedes dirigir porque no tienes el carnet internacional. Ayer lo averigüé, yo hice mi curso en el 2009, hasta el día de hoy no pudieron entregarlo porque la COPEP no está trabajando desde el año pasado hasta el día de hoy. Pero me dijeron que sí podía con mi carnet nacional del 2019 y mi certificado de curso internacional 1. Después me dijeron que las chicas no van a entrenar por mi trabajo. ¿Quiénes? Saray Gutiérrez no va y no va a ir porque tiene estudios y falta de pago desde noviembre. Jessica Tejada estaba enferma. ¿Quién más? Segunda patraña. Que las chicas se quejaban de mi trabajo. Ja, ja, ja. Y me da risa. Perdón, mi hija. ¿No tenían otros argumentos? Sí, tú quieres traer a otra entrenadora que ya sé que es Natalia Málaga, está perfecto, no hay problema. Sabes lo que traes porque tú no le vas a pagar, porque no tienes ni para pagar a la jugadora y no me pagas desde noviembre y vas a pagarle a Natalia. Sé por dónde viene esto. ¿Quieres todo fácil? Por eso era según tu preocupación por mi salud. Ah, no, por eso, ahí no entiendo, pero bueno, supuestamente se preocupa. Sí. Bueno, va bien largo esto, no sé si vale la pena terminar de leerlo, porque ya con eso tenemos bastante, Tony. Sí. O sea, ustedes más o menos entienden cómo termina, pero básicamente lo que ha dicho la gata Carmen García Guerra es que no fue una ruptura amigable. Exacto. Para nada. Sí, no, acá hubo aporta. La gente se está divirtiendo como leo el comunicado. No, ya basta, no voy a permitir que se burlen de mí. Escúchame, hablemos de esto un segundo. Tu narración dramática de cosas del voleibol funciona, ¿no? Sí. Ahí tengo algunos datos escondidos que aún la gente no sabe, pero ese es uno de ellos. Sí. Pero bueno, Tony, mira, ¿qué podemos decir? A ver, lo que sucede es que la llegada de Natalia Málaga a Latino tiene dos cosas muy interesantes. Tiene una realidad voleibolística, que es lo que va a hacer como entrenadora dentro de Latino, que lo vamos a discutir en un ratito, y tiene una realidad fuera de cancha, porque Natalia Málaga nunca es solo Natalia Málaga. Natalia Málaga representa más que solo ella. Entonces, hay varias cosas que van a pasar con la llegada de Natalia Málaga a Latino. Un saludo a Santiago, que siempre tiene su nombre en letras chinas, coreanas, japonesas, pero ya sé que se llama Santiago. Y una de las cosas, por ejemplo, que las personas, sobre todo la comunidad sobrenatural, están muy preocupados, es qué significa la llegada de Natalia para las jugadoras de Latino. Sobre todo porque hay jugadoras que famosamente no han tenido buenos procesos con Natalia Málaga. Es verdad. Como Marco, por ejemplo. Pero mira, hoy que yo estuve, la verdad, cerca a la situación, no porque esté en Latino ni nada por el estilo, sino daba la casualidad que tenía una reunión cerca, y pude ver un poco en primera persona lo que pasaba. La verdad la vi a Mapi muy tranquila, no, al menos no la vi quejándose ni nada por el estilo.
A Mirta no la vi, que es la otra jugadora que dicen que puede tener problemas con Natalia. Pero básicamente, Doni, mira, si son jugadoras, si son profesionales, ¿no? Van a entrenar a 100% con cualquier persona que esté, ¿no? Esa es la verdad. Mira, acá hay un tema, ¿no? Justamente están preguntando por qué la señora Picciotti no ha comentado nada. Y yo, si fuera la señora Picciotti, tampoco comentaría nada, porque esta es una decisión que yo tomo para mi club y que no le tengo que dar explicaciones a nadie. O sea, yo soy dirigente del Club Latino Amisa y como dirigente veo que la señora Carmen García Guerra no está rindiendo. Entonces, yo decido que no quiero continuar con ella. Hasta ahí, todo normal. Todo dentro de lo normal, ¿ah? Es que es parte, es una decisión administrativa que pasa, o sea, no digamos que no pasa, es hasta cierto punto dentro de lo normal. Lo que pasa es que por el nombre involucrado suena más fuerte. Pero en realidad lo que ha pasado aquí es que Latino Emiso no estaba contento por X razón. Por la razón que sea. Porque perdieron contra Molly Gol, porque perdieron un set, despidieron a un entrenador por haber perdido un partido de la Champions. O sea, pasa. Lo que pasa es que al ser el reemplazo, Natalia Mala suena mucho más fuerte porque, obviamente, se arma drama, porque no se puede. Pero también esto involucra una estrategia de marketing fuerte, porque tener a Natalia Mala también involucra la capacidad de ir a venderte a donde sea, ¿no? Yo tengo a Natalia, ¿cuánto me vas a pagar porque salga tu sticker al costado de ella a la hora de los tiempos técnicos? Exacto. Es un tema también de marketing, pero yendo un poco más a lo técnico, ¿no? O sea, la gente de Latino, los dirigentes, deciden cambiar de entrenador y ya. O sea, no hay más que decir. Ahora, después viene el lado humano, que es por el lado que lo ha tomado la gata Carmen García Guerra, ¿no? Que yo, la verdad, ya la conozco poco, la conocí ese día que fuimos a hacer las notas con Latino. Me cae súper bien, pero creo, francamente, que ese comunicado ha sido un error, Tony. Por opinión personal, creo que ha sido un error porque ella, a ver, esto le pasa siempre a los entrenadores. Los entrenadores casi siempre entran y saben que en algún momento esa ilusión de que son entrenadores de un club tenía que pasar. Iba a pasar, o sea, que se iba a terminar, ¿no? Entonces, esto pasa con los entrenadores, siempre, siempre es así y termina. Miren, hace una semana el entrenador de la Lube fue reemplazado de un momento a otro prácticamente, y era un tipo que prácticamente lo reemplazaron por un partido mal jugado, ¿eh? O sea, venía de campeonar la Copa Italia, viene bien en la Liga, pero no pareciera que este partido mal jugado en Polonia, como que fue la gotita que derramó el vaso. Y al día siguiente, la Lube ya tenía un nuevo entrenador, que es Gian Lorenzo, el entrenador de la selección masculina de Italia. Entonces, esas cosas pasan. ¿Qué es lo que le podemos decir a la gata? Mira, si te deben, si tú sientes que te trataron mal, que no te quisieron, si tú sientes que hubo ya más que te sacaron por algo más que un simple tema técnico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer lo que hizo Julián. Denunciarlo. Denúncialo. Que te paguen lo que te deben, que te paguen incluso más si tú crees que te trataron mal, que no te correspondieron, que te están afectando económicamente, si quieres reclamar derechos laborales. Todo eso, demándalo. Demanda como hizo Julián. Pero hacer ese comunicado, la verdad es que yo creo un poco, si yo fuera dirigente, yo lo pienso dos veces antes de contratarla en algún club como entrenadora. O sea, puede ser muy capaz, de repente fue un error de Latino sacarla y ella es una súper entrenadora. Pero ese comunicado, irse así, pateando puertas, rompiendo todo, no me parece tan saludable, ¿no? No sé, de repente los demás piensan diferente, pero, y es válido, pero a mí no me parece tan saludable irse así. A mí me parece que escribió ese comunicado con el hígado. O sea, no siento que haya sido un comunicado muy pensado, porque estaba articulado de la manera que uno habla cuando está molesto. Digo, lógicamente, sí. Está molesto.
Pero yo siento que iba a hacer un comunicado, pudo haber hecho un comunicado más tranquilo, no pensando en todas las cosas que en ese momento, por la molestia de que te digan que no vas a continuar durante una temporada más, pueden salir. Y lo que tú dices, si ella siente que algo malo pasó y tiene pruebas, por ejemplo, que no se cumplió un contrato, si no le han pagado, pues sí, tiene que demandarlo. Lo que tú dices, el aspecto humano, muchas veces porque un entrenador se ha maltratado para poder sacar a un equipo en un momento en el que no tenía nada, cree que va a seguir en el momento en el que lo tiene todo, pero no es una familia, es un club, es un negocio. Entonces tienes que tener en cuenta que si no tienes contrato, si no tienes algo, es responsable, sobre todo en el mundo del voleibol, así se va la gente. Es verdad. Mira, acá un saludo para Walter Maldonado, también que está viendo el programa, que nos dice, no, lo de la Lube ya estaba cantado, eso se veía venir. Aunque no lo creas, lo de Carmen también. Hace varios días que yo escuchaba que no estaban muy contentos con ella. Por acá Gonzalo García, también al que le mandamos un saludo, pone, el entrenador de la Lube fue despedido por motivos bastante más complicados de gestión de grupo. Es verdad, dicen que el grupo podía más que él en los camerinos, como que no tenía mucha autoridad sobre ellos, pero... bueno, son cosas que, o sea, en lo que voy es, si sacan a este entrenador que venía de ganar todo, de prácticamente entre gallos y medias lunas para la prensa, ¿no? Oficialmente, y al día siguiente ya tenían a otro, Carmen, digamos, no tenemos que sorprendernos de que eso pase aquí. El problema para mí no radica en si la sacaron o no, sino en que simplemente le paguen lo que le corresponde y que ella busque otro club, porque finalmente ella es una profesional, ella va a seguir siendo entrenadora en Latino o en cualquier otro club. Solamente eso, o sea, no, la verdad es que no entiendo el comunicado. Yo entiendo que, como bien Tony dice, estaba molesta, estaba resentida. Ese es un problema también, ¿no? O sea, hay que ver las cosas desde un punto de vista más profesional. Si a mí mañana mi jefe me dice que ya no quiere continuar conmigo porque, bueno, no sé, no tiene plata para pagarme, yo no me voy a poner a llorar y ponerle en el Facebook tantas cosas. No, simplemente, bueno, gracias, págame lo que me debes y listo, nos vamos y ya está. Y hasta en algún futuro volveremos a trabajar juntos. Ese es el problema, que el mundo del voleibol acá en Perú, sobre todo, es muy pequeño, ¿ah? Es muy, muy pequeño. Tú hoy te vas tirando una puerta de un club. Y no te das cuenta que estás tirando junto con esa puerta la posibilidad de trabajar en otros tres clubes. Me parece que ha sido demasiado excesivo, demasiado laberintosa esa salida, ¿no? Data, que te paguen lo que te deben, que exijas todos tus derechos. Si puedes arreglarlo en una mesa conversando de manera civilizada con la gente de Latino, bien. Si no, vete a la vía legal como han hecho tantos y han ganado. Y te puedo asegurar, no sé qué condiciones tenía tu contrato ni nada, pero te aseguro que ganas. Porque siempre ganan. Así que bueno. Sí, lo más interesante es justamente eso, que digamos, la llegada de Natalia a Latino es la llegada de Natalia a Latino, no tanto la salida de Carmen García. Lo que tú dices, si hay un tema legal ahí, si hay una deuda de por medio, si hay una falta de compromiso, falta de contrato, denuncia. Si no, entonces pues es la llegada de una nueva entrenadora a Latinoamisa. Y ahí es donde viene la otra parte de la llegada de Natalia a Latinoamisa, que es lo que significa deportivamente también la llegada de Natalia, que es justamente lo que nos pregunta Antonio Bramón. Y Tomás Lovera también pregunta si ahora podrá ser Natalia que Latino se mete entre los ocho mejores. Mira, primero lo que yo también estoy teniendo problemas para ajustarme es que son seis mejores, ¿sabes? Tenemos top seis, no top ocho, así que todo el mundo está peleándose por meterse en el top seis. Y francamente, en el modo deportivo, en una liga en la que se cometen un aproximado de 30 a 40 errores por partido, una entrenadora que famosamente le obliga a sus equipos no cometer errores, tiene algo de sentido. O sea, no sé si es muy rebuscado eso, pero tiene algo de sentido tener a Natalia Mala en la liga, porque su estilo es justamente lo que le falta a la liga. Es antierrores. Mira, yo le dije, mi opinión personal es, si, bueno, si
contratas a Natalia porque piensas que con ella vas a ganar o vas a conseguir el título, bueno, no creo, ¿eh? Porque ni con Vallejo y su equipo superestrella pudo campeonar, y con Latino, que es un equipo más chico, bueno, no sé. De repente ya ahora aprendió mucho más de sus errores, ¿no? Sí, y sobre todo porque, bueno, Natalia también tiene que ser consciente que no llega a lo que tenía en Vallejo en esa época, ¿no? En la temporada 2012-13 que llegó era un tema de, ¿a quién quieres? Tenemos a todo el mundo, yo te firmo el cheque y tú lo traes, no importa. Pero ya ahora estamos hablando de que estamos en la época post-pandemia, estamos en pandemia. No hay tanto dinero como antes, no hay tantos fichajes como antes, y vas a tener que jugar con las jugadoras que tenemos. ¿Eso cómo lo va a trabajar Natalia? A mí me parece que va a ser bien interesante, en realidad, porque se va a ver el trabajo que tiene. En cuanto a el juego, pues vamos a tener que ver, porque la única noción que tenemos de Natalia dirigiendo a un equipo de mayores es, uno, lo que hizo con Vallejo, que es lo mismo que hacía abajo, defender mucho, no equivocarse y hacer que Zidane pague de todo. Y también cuando estaba en mayores, el Grand Prix del 2014 específicamente, pero también jugaba lo mismo, a jugar bastante, a no cometer errores y recuperar el balón lo más rápido posible para que Ángela le hiciera un punto. O sea, este sistema yo creo que le va a funcionar en la Liga Nacional. ¿Cómo se van a acoplar las jugadoras a este sistema también? Porque, bueno, no estoy... No, pero Tita se puede acoplar a ese sistema en realidad. Tita es una de las centrales que más juega. En realidad sí, yo, mira, la jugadora que es profesional y que, digamos, necesita trabajar, va a estar ahí con el entrenador que esté, ¿no? De repente habrá algunas que sean fieles a la gata y de repente se van con la gata, también puede pasar, ¿no? Pero la verdad es que yo lo dudo. En el vóley peruano no pasan esas cosas, ¿verdad? Las jugadoras no se van de los clubes por un entrenador. Pero sí, Doni, es muy cierto lo que dices. Ojo que Latino también planea traer algunos refuerzos, ¿ah? No es que se va a quedar ya con lo que tiene solamente, al parecer planea traer algunos refuerzos, al menos un refuerzo extranjero más, que incluso ya estarían conversados, pero bueno, vamos a esperar. Indudablemente es una subida importante que Natalia Málaga esté en la liga, ojo, ¿ah? Hay mucha gente, así como hay mucha gente que no la quiere, ver en la selección, bueno, en la liga es un buen lugar para que ella pueda seguirse manteniendo activa también como entrenadora, ¿eh? Sí, a mí también me parece lo mismo. O sea, no es... El problema con Natalia, digamos, en selección no es tanto ella como entrenadora, es el proceso, que tampoco Exacto. Es tanto su culpa. O sea, ella es, digamos, parte del proceso y por eso es la cara a la que queremos, no sé, darle todo nuestro odio cuando algo pasa. Pero en clubes, En clubes donde no está en juego el desarrollo deportivo de todo un país, pues genial, ¿no? O sea, si te dicen campeona y te lleva lo más rápido, lo más arriba que puedes, pues es una contratación lógica. No tendría sentido no hacerla también. Es verdad. Acá tenemos algunas preguntas. Muchas gracias a todos los que están mandando saludos a mi perro. Se llama Pochito, no se llama Bichito, Bichito es el otro. Mira, acá tenía una pregunta interesante que pregunta, un saludo para Gonzalo, si Carmen tiene acuerdo o contrato con Latino a Misa vigente, ¿cómo permite la FPB que acceda un nuevo técnico si el club no ha alcanzado un acuerdo definitivo, supongo, definitivo debe ser, ¿no? De contrato con el entrenador saliente. Si existe esa deuda, no puedo leer más, Tony. ¿Tú tienes el comentario ahí? Si existe esa deuda contraída, ¿se permite que otro técnico asume el cargo? Hasta donde yo tengo entendido, la Federación Peruana de Voleibol no se mete en estos asuntos de contrato. Y no es un tema ni siquiera de contrato con los entrenadores, es un tema de contrato con todos. No se mete con los contratos que tiene el club con la jugadora, no se mete con los contratos que tiene con los dirigentes, no se mete con los contratos que tiene con el entrenador. Si esto está bien o no, pues tampoco sería correcto que se metiera. Tampoco sería correcto bueno. que tuviera algo que ver dentro de las contrataciones que pueda hacer un club, pero sí debería de tener algún ente que lo regule o alguna forma de asegurarse que los derechos de las jugadoras y de los entrenadores se respeten legalmente.
Pero en este momento no es algo que la federación haga, no, no mira los contratos, solamente mira las aplicaciones y los documentos que presentan a los entrenadores y cuerpo técnico. Es muy cierto, Tony, la federación no va a intervenir, eso es y es más, creo que hace bien en no intervenir. Lo cierto es que, mira, yo estoy segura de que acá no hay contrato, segura de que no hay contrato, pero no es la única forma en que tú estableces un vínculo laboral. Ojo, ¿ah? O sea, tú estableces también un vínculo laboral con palabra, ¿no? Entonces, eso no te quita derechos laborales. Que no existe un contrato, no te los quita. Ojo ahí, ¿ah? Julián ganó todo esto porque él sí tenía un contrato laboral, un contrato que ni siquiera habían llevado al Ministerio de Trabajo, ¿ah? Que no estaba registrado y que lo habían hecho. Le habían hecho una trampa ahí a Julián también, pero aún así él ganó. Entonces, mira, Carmen, en lugar de estar publicando tantos comunicados, no publiques nada, o sea, porque esto también a ti en un proceso legal te puede jugar en contra. Entonces, no publiques nada, tú simplemente que te paguen, o sea, que te paguen lo que te corresponde. Si no tenías un contrato firmado, no importa, debes tener alguna otra cosa que pruebe que tú trabajaste ahí. Un correo, un mensaje de voz, llamada, una cantidad de recibos de pago seguidas, ¿no? Exacto, cualquier cosa que puedas. Mira, la gente de la federación tampoco tenía contrato y ganó el juicio. Entonces, lo único que le puedo sugerir a Carmen es asesórate a un abogado para que puedas exigir tus derechos de manera correcta. Tú eres una persona correcta. Entonces, digamos, ejecuta, exige tus derechos también así. No, es lo único que le puedo recomendar y ya no se cierre más fuerte. O sea, ella tiene que estar abierta a que un día es entrenadora de un club y al día siguiente ya no. El mundo del deporte en general es así, ¿eh? O sea, un día estás, un día ya no estás. Lamentablemente es así. Sí, esto también desnuda algo que me está diciendo Dante, que es que no se hacen contratos aquí en Perú. O sea, el voleibol no es famoso por tener contratos a prueba de balas. Y eso es un tema ya legal también. No, no es algo de formalidad, ¿no? Y no solo que es un club, ¿verdad? Todos los clubes pecan de lo mismo. Aquí ya es un tema de organizar la liga hasta en los puntos legales también. Una cosa que sí, porque varias personas están preguntando, ¿cuál es el equipo que va a tener Natalia con Latino Mix? Nombres. Estas son las jugadoras que han sido anotadas en la lista preliminar. Recordemos que todavía se puede anotar más jugadoras. Caroline Góngora, Aizar Zuniaga, la armadora venezolana, María Paula Rodríguez, Andrea Ampuero, Alinson Vela, Jessica Tejada, Leslie Díaz, Gisela Chávez, Saray Gutiérrez, Deima Santos, líbero, Yomira Villacorta, líbero, Ailina Arciniega, Mirta Uribe, Priscila Felipe, Ashley Álvarez y Karen López. Esas son las jugadoras que habían anotado antes de todo este debacle, ¿no? Si han cambiado o no, eso ya lo veremos en los próximos días. Pero ese es el equipo al que Natalia Málaga llegaría. Además que les queda un jale internacional más por hacer. Y para las personas que están preguntando por Nicole Abreu, Camila Muñoz y Rosa Valiente, en este momento no están anotadas en ningún club. O sea, todavía falta que se cierren las inscripciones, pero en este momento específico no están anotadas en ningún club para presentarse en la liga para este año. Qué bueno. Eso es un poco la gente que tiene ahorita Natalia Málaga disponible para entrenar. ¿Qué le podemos decir a ambas partes? En realidad, toda la suerte del mundo. En lo que venga Latino, toda la suerte del mundo. Y en lo que venga para Carmen García, toda la suerte del mundo. A ambas, ¿no? Pero solucionen este problema como gente civilizada. Es todo lo que podemos decir, nada más. Estos escándalos están de más. Pero bueno. Sí, o sea, que no se vuelve un tema de la salida o no, que se vuelve un tema de deportivo. Si hay un problema de la salida, denuncias. Si hay un contrato que no se cumplió, al juzgado o al acuerdo extrajudicial, no sé. Pero de la llegada de Natalia a Latino, que sea eso, la llegada de un nuevo entrenador a Latino, un entrenador de alto perfil. Sí, es de alto perfil. Ajá. Natalia Málaga es un nombre que no creo que ningún peruano no conozca. Pero desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí. Saray sí está en la lista de Latino, por si acaso. No, sí. No sé si la mencioné o no, pero sí está.
y se va a reincorporar, tengo entendido. Un saludo para David de Osano, que pone, hablando en general, jugadoras y entrenadores deberían acostumbrarse a ver un contrato escrito y hacerlo legalizar por hacer bien las cosas, de verdad. Ya hay que poner un poco alto a todo este tema de jugadoras sin contrato. Todos los años hay problemas. ¿Y cuántas cosas nos ahorraríamos si hubiera un papelito? Pues sí, es verdad. A ver. Pero bueno, bueno, Tony, tenemos una información también interesante de la liga, y es que por medidas del gobierno ya no se va a poder jugar los domingos, ¿eh? Sí, ¿qué? Ah, ya, sí. La liga vuelve el 10 de marzo, estamos a 10 días del regreso de la liga. Va a durar probablemente un poquito más de quincena de mayo a este punto, ya como se están armando las cosas. Y se planeaba jugar 4 veces por semana, porque era la única forma de cumplir con todo lo que se está planeando. El formato va a ser un todos contra todos de los 10 equipos, luego se van a dividir en 2. El top 6, que va a jugar la ronda de top 6, y los 4 de abajo, que van a jugar un todos contra todos para determinar los puestos del 7 al 10. La ronda del top 6 se van a dividir en 2 grupos, tal cual Copa Nacional. El 1, el 3 y el 5 acá. El 2, el 4 y el 6 acá. ¿Tiene sentido? No importa, está en las bases, que es lo que se necesita. para que nadie después se pueda quejar. Después que los equipos no digan que yo me quiero acomodar por el del 2, yo me puedo acomodar por el 4. No. 1, 3, 5 acá, 2, 4, 6 acá. Juegan llaves de todas contra todas, luego semifinales y final. Y para que se juegue 4 fechas a la semana. Perdón, 4 veces a la semana, que se jugarían 2 fechas por semana. Van a tener que jugar lunes. ¿Cómo? Lunes, sí. Es muy probable que jueguen lunes. Es muy probable que jueguen lunes. Yo te lo digo así, que es un 90% seguro que van a jugar lunes. Es que sí. No sé. Es que sí, no tienen cómo hacerlo, porque hasta cierto punto tienen que mantener la línea de que se tiene que respetar un día de descanso. Entonces, para jugar 4 fechas, tienes que jugar lunes, tienes que jugar lunes. O sea, no puedes comenzar el martes ni el miércoles porque te quedas sin espacio. Sí, mira, antes no se jugaba lunes por un tema de la taquilla, ¿no? De que quién va a ir al Coliseo un lunes, ¿no? Pero ahora que no hay problema con eso porque no va a ir público, ¿no? Eso ya está visto, no va a ir público, así que los que están ilusionados con ir, no van a poder. No sería un problema jugar el día lunes, ¿no? No sería un gran problema. Ojo, los partidos van a ser temprano, tampoco piensen que van a estar jugando a las 6 de la tarde ni nada. Deben ser a partir del mediodía en adelante, 2-4 o 12-2. Aún no están confirmado eso. Mira, Jorge Alberto González creo que le ha atinado, porque nos dice, se tendría que jugar lunes, miércoles, viernes y sábado. Y yo también, si te va a jugar 4 fechas, no, 4 días a la semana, para completar 2 fechas a la semana, pues se tiene que jugar 10 partidos a la semana, tienes que jugar lunes, miércoles, viernes y sábado. O lunes, miércoles, jueves y sábado, ya. Pero vas a tener que comenzar lunes porque no es que no encaja, sino. Así que lo más probable es que a partir del próximo lunes tengamos primero el Liga Nacional y después sobre la neta. Así es. Qué pesado, ¿no? Nosotros salíamos los domingos y decimos, bueno, ya no vamos a salir los domingos porque los domingos chocamos con la liga. Vamos los lunes, yeah, todos contentos los lunes. Ponen la liga los lunes, maldita sea. ¿Qué está pasando en este país, por Dios? Estamos todos mal. Sí, pero bueno. Pero, a ver, no me parece tan malo. Tan si se juega los lunes, no le veo ningún problema. Si se respeta el horario de dos veces por... Ok, de que se tiene que jugar interdiario, bueno, el viernes y sábado o el miércoles y jueves, dependiendo de lo que decidas hacer, se va a tener que jugar 2 partidos seguidos. Lo que va a tener que hacer la persona que hace el picture es no hacer que un equipo juegue 2 partidos seguidos. Nada. Eso, nada más. Es verdad. Es complicado, pero se puede arreglar. Sí se puede. Lo que pasa es que, porque hemos tenido la experiencia en las ligas nacionales anteriores de que un equipo jugaba hasta 3 veces por semana, este formato como que puede dar miedo, porque
Porque puedes decir como que ya, un equipo va a jugar tres veces seguidas, va a estar muerto en el partido del sábado y va a perder contra cualquiera. Pero no creo. No, yo o tampoco. Sea, no... Además, mira, por último, si juegan lunes, no, sí, tendrían que jugar lunes y viernes o miércoles y sábado, ¿no? Ajá. Sí. Sí, tendría que ser así. No. Vamos a tener que hacer eso, lunes, miércoles, jueves y sábado, o lunes, miércoles, viernes y sábado. Pero de todas maneras se van a jugar dos días seguidos. Lo que dice Juan R, adaptación. Nos tenemos que adaptar y todos hemos aprendido adaptación este año. ¿No? Este y el anterior también, así que, pero pareciera que seguir haciendo 2020, así que no hay problema. Mira, bueno, entonces... Ricardo... Sí. No, sí, un comentario. Ricardo Ponte nos pregunta cuántos partidos por día. Para terminar, se tendrían que jugar 10 partidos a la semana, lo que significa que va a haber 2-2-2-4, no, 2-2-3-3, supongo. Tendría que ser. Es la forma, o 3-2-3-2, o 2-3-2-3, pero se va a jugar entre 2 y 3 partidos por fecha. Es verdad. Sí, tendría que ser algo así, ¿eh? Bueno, sí, ya lo sabremos. O sea, hasta que no tengamos fixture simplemente vamos a especular, pero sí. Como que es lo lógico hasta cierto punto. Es verdad. Pero bueno, Tony, por acá preguntaban un poco por el entrenador de la selección, que cuándo lo van a presentar. Tengo entendido que todavía a fin de la liga, dijeron, ¿ah? No hay ninguna información de que el entrenador vaya a ser presentado todavía. Es verdad. Porque primero tienen que hacer todo lo que ya dijo Gino Vega, tiene que hacer el reporte financiero, se tiene que hablar con un jefe de dirección técnica, se tiene que... Recién cuando se tenga todo eso arreglado se va a tener un entrenador. El final de la liga sí me parece que sería una... No sé si sería un error, pero me parece que ya es demasiado cerca de las competencias internacionales, porque ¿cuánto tiempo le da? ¿3 meses? ¿2 meses? Pues sí, el problema es que ¿cuándo va a empezar a entrenar? Porque mira, en todo caso... Las jugadoras que lleguen del extranjero, ¿no? Llámese May Laura, Leslie Leiva, la misma Ángela Leiva, ¿van a estar qué? ¿En para? ¿No? ¿Van a estar en para? Sí. No van a jugar la liga, supongo. No van a jugar con ningún otro club. Y que, o sea, ¿ellas qué van a estar haciendo mientras tanto? Seguramente querrán un mes de vacaciones, una semana, es normal. Pero, ¿y después qué? ¿Van a estar esperando como todas a que termine la liga? No me parece muy... digamos, muy interesante eso, ¿ah? Sí, porque en ese momento no están anotadas. Mayra ahora sí, Mayra ahora está anotada en la Alianza, pero Leslie está anotada en Hamza, pero la hermana no. Ángela ahorita en Perú no tiene club. O sea, le pertenece a San Martín, sí, le pertenece a San Martín, pero eso no va a superar. No hay forma de que Ángela... Mira, esto es un tema. Si Ángela no hace nada en este año, San Martín todavía seguiría siendo su dueño hasta el próximo año y su carta pase ya no valdría, carta libre. O sea, de todas maneras va a tener que negociar con alguien este año. Es verdad. A ver, mira por acá, gente me pone, cuando Mapi creía que ya era su momento, llega, de liberarse de Taiza, llega Natalia Latino, que es malo, ¿no? Bueno, es un poco así. ¿Cuál es el campeonato más próximo que le toca a la selección? Debería ser los Juegos Panamericanos U23. Sí, los Juegos de la Juventud. Sí, los Juegos Panamericanos U23. Porque este año tiene tres competencias especiales. Esos, el Sudamericano, que todavía no se confirma dónde va a ser, pero hay altas posibilidades de que sea en Perú. Bueno, Perú lo ha pedido. O sea, así es. Los dos. Y los dos, el masculino y el femenino. Ha pedido los dos. Que en este momento la Confederación Sudamericana nos está viendo por alguna razón, el masculino. Pero ya. Masculino. Pero ya. Es que no es porque no nos guste el voleibol femenino, pero nunca se conoce un sudamericano masculino. O sea, bueno, no es muchísimo tiempo. Entonces, ya. Después, ¿cuál era el otro torneo? Ya, la Copa Panamericana, que en este momento está puesto en Orseca, que se va a realizar en octubre. Así que el sudamericano vendría primero. El tema con el sudamericano es que es un torneo clasificador al mundial, así que ese como que
incluso ante los ojos del IPD va a ser el gran papi de los torneos este año de la selección de voleibol, porque es un clásico mundial. Ojalá se juegue, Tony, ¿eh? Porque con todo esto de la pandemia, que no hay vacunas, que nadie quiere vacunar, que no sé qué tanto. La gente está media nerviosa ya con los deportistas y todo eso. Sí, ojalá que se juegue, y porque, bueno, no sé si en mayores es lo mismo ya, pero si no se juega con una cantidad de equipos, pierdes un poco. Tampoco, es verdad. Ahora, seriamente, es bien difícil que en este momento la clasificación mundial yo no esté decidida ya. O sea, como que en este momento, o después de la BNL, los equipos que estén entre los 24 primeros son los equipos que van a ir al mundial. Va a ser bien difícil que eso cambie. No, sí. Los puntos que hay con el americano no son suficientes como para cambiar el destino de la clasificación. Así que Perú está necesitando quedar en segundo puesto para clasificar. Y estamos hablando de un Perú que va a tener un entrenador por 3 a 5 meses. Yo creo que es un... No quiero decir que es un caso perdido, pero tampoco le tengo muchas esperanzas, ¿no? Mira, yo creo que la federación acaba de tener que hilar muy fino, ¿eh? Porque, digamos, no va a poder tener todo. O sacrifica el mundial, ¿no? Decir, no, mira, vamos a iniciar un nuevo proceso de acá a pensando en París, y sacrifica el mundial, que es un riesgo, porque el mundial es parte fundamental de cómo te estás posicionando para ir a los Juegos Olímpicos, ¿ah? Mira Argentina, o sea, clasificó al mundial de Japón, e incluso cuando ya no era favorito para ir a los Juegos Olímpicos, cuando podríamos decir que Argentina, perdón, que Colombia era más favorito, terminó imponiéndose por jerarquía, más que nada, porque en juego fue algo muy parejo, se puede hablar de pequeñas cositas, pero básicamente para mí se impuso más por jerarquía. No sé, creo que es ahí los directivos van a tener que hilar muy fino, ¿no? Es muy difícil ahorita. O sea, van a tener que después de la evaluación que tienen que hacer, van a tener que decidir qué tan importante es la necesidad de clasificar en este momento sobre la necesidad de saber que durante los próximos 4 años no vas a estar viviendo de un mal resultado. Verdad. Y en ese sentido yo creo que ya deberíamos hacer una planeación de 4 años. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero no es tanto pensar de que en el sudamericano de este año vamos a conseguir una clasificación al mundial con 3 a 6 meses de entrenamiento, con un entrenador que en este momento no sabemos quién es. Son muchas cosas en contra. Hay que pensar a través de eso para poder decidir cuál va a ser el entrenador correcto. Porque si pensamos en un entrenador que nos clasifique en septiembre, vamos a estar mal, ¿no? Es verdad. Bueno, un ratito como para sí. Hablarlo de lo que me han estado preguntando desde hace un rato. ¿Qué es de las oportunidades de la selección U20 de llegar al Mundial? La cosa es así. Se tenía que jugar el campeonato africano femenino U20 esta semana, pero no se jugó. Y no sé si no se va a jugar o no, porque la Confederación Africana de Voleibol no responde mis mensajes. Y esto es en serio. Los he atacado en Twitter como no tienen idea. los he atacado en todas sus redes sociales para que me respondan y no dicen nada acerca del campeonato sub-20 porque no tienen que responderme tampoco. Pero la cosa es así, se va a jugar el campeonato africano sub-18 y sub-19 masculino esta semana y termina en el 10 de marzo y con eso se acaba la temporada de selecciones base y la Federación Internacional de Voleibol actualiza su ranking. Una vez que actualice su ranking, ahí lo vamos a saber. Así que todas las personas que quieran histéricamente apretar F5 en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol, por favor, si se actualiza, nos avisen. Porque, de verdad, es un tema de estar presionando hasta que la Federación actualice, que debe ser en estos días, porque dijeron que iban a darle plazo hasta el 28 de febrero, ahora hasta el 10 de marzo, a las confederaciones para poder hacer. Buenísimo. Por acá ponen en la entrevista con Zaira, Gino dijo que si no clasificaban al Mundial Femenino, él o la entrenadora iba a seguir hasta París. ¿No? Así que bueno, ahí está la respuesta. Ojalá sea así, porque todos los entrenadores llegan por 4 años y terminan 1 o 2, ¿ah? No sé, le podría contar tantas cosas, pero bueno, ya venga la gente incluso lanzando sus candidatos, en fin, mucha información. Tony, tenemos también actividad de peruanos en el extranjero, ¿cómo les fue a la gente allá?
Bueno, ha sido una semana positiva para algunas, negativa para algunos, para todos, ¿no? No voy a decir que nunca fue positiva, negativa para todos. Pero ya, vamos comenzando. Rápido, Eduardo Romay no jugó desde la última vez que tuvimos programas, lo que tuvimos programas no sé. Va a jugar esta semana su partido de vuelta contra el Ried en cuartos de final de la Liga de Austria. Juegan el 6 de marzo a las 12 del mediodía hora peruana. El partido es transmitido por la Liga de Austria en vivo, VolleyNet, VolleyNet.at. Es el mejor de tres partidos. Ya ganaron el primero por 3-2 con una sorprendente actuación de Eduardo Romay, el mayor anotador. Y van a jugar los dos partidos que le quedan en el Amstetten, o sea, juegan de local. Primero el 6, si es que pierden, el 7. Si no, están dentro de la ronda de semifinales y Eduardo jugaría por su segunda medalla internacional, siendo la primera la de Arabia Saudita, porque la de la Copa de Austria la contamos, pero no tanto. es como cuando Ángela Leiva campeonó la Copa Brasil. Es cierto, pero la Superliga es un poquito más. De ahí, lamentablemente hubo, las chicas francesas no trajeron buenos resultados esta semana. El René Tudians de La Peque y Mabel Olemar perdió contra el club Arnés por 3-1. Y ahora sí, ya no tenían posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Pero ya más o menos como que se afianzaron en un puesto. Se han quedado en el puesto 7 con 13 puntos. El Deportivo de Mónaco está arriba de ellas por 4 puntos y el Hayum está abajo por 5 puntos. Así que lo más probable es que vayan a terminar ahí a falta de 2 fechas. Le falta todavía jugar contra el Kimper el 5 de este mes y su último partido será contra el Hayum, lo dije en español, lo siento, el día 20 de marzo. Qué pena, porque ellas son las que, digamos, como que estamos súper emocionados porque llegaron a la Liga de Francia. A la Liga de Francia. Sí, no, fue difícil recuperarse de esa pérdida de puntos que tuvieron al inicio de temporada por la mala afiliación de una jugadora. Que no quiero decir que fue la Peque, pero parece que fue la Peque, ¿no? Parece que fue ella. Parece, o sea, no fue específicamente por la Peque, pero sí, René cometió algún error de afiliación que hizo que le bajaran 4 puntos. Bueno, igual, si hubiera sido Peque, no es su culpa, ¿eh? Es culpa de la administrativa del club, ¿eh? Ojalá. Ah, sí, no es culpa de la Peque, ella llegó a un club a jugar de la manera que claro. Tenía que hacerlo. Es un tema más allá de lo deportivo. A ver, las otras jugadoras de Francia, el Muyan de Zoila La Rosa, sin Zoila La Rosa porque no entró al partido, perdió por 3-2 ante el Besiers, lo cual es un resultado hasta cierto punto interesante porque el Muyan es un equipo que está último en la tabla solo por encima de France Avenir y el Besiers está a un paso de jugar la final de la CFK. Ese es un tema espinoso que no quería tocar yo todavía, pero ahí está, me orillas, me llevas, ¿no? Dices, bueno, vamos a molestar a Raquel hoy día, ¿no? Vamos a hacerle un poco la vida imposible a Raquel, no hacerle más drama en su vida, ¿no? Entonces vamos a recordarle. He intentado lo más posible evitarlo, pero mejor hablemos de eso en la Liga de Francia y no en la CFK para que sea un tema. Pero sí. Ya, por molestar un poquito más a Raquel, jugó la armadora rusa en el Muyan. Ya, el otro partido, el Mahken Barboeul, de Claribet Illescas y Vanessa Palacios, también lamentablemente perdieron esta vez contra el Mulhouse por 3-0. El Mahken Barboeul va a tener actividad esta semana, que es actividad... el Mahken Barboeul tuvo 2 semanas de para porque tuvieron casos de COVID. Este es su primer partido de vuelta. Así que tienen actividad esta semana. Van a jugar el 13 de marzo contra el Cannes. Y para recuperar este partido. Y el 17 de marzo contra el San Rafael. Que son los dos partidos que les falta dentro de la ronda que perdieron por los casos de COVID. Pero sí, no ha habido noticias buenas de Francia para las jugadoras de Perú. Y para las personas que históricamente me dijeron que a Vanessa Palacios la habían bajado del primer lugar del libro. No. No es así. Miren bien. Manon Jaggi, que en este momento parece como la mejor líder, solo ha jugado un partido. Es por eso que sale primero. Ah, qué vivo. Eso debería haber un filtro, Donia. No debería una jugadora que ha estado un partido estar ahí. No justo. No, pero
En una muestra de mi gran hipocresía, que no, no, por si acaso, pero una muestra de la gran hipocresía, Japón es el mejor atacante de la Liga de España número 2 con solo un partido. No, sí, lo celebremos, lo celebramos, pero tiene un partido, no importa. Oh, es el atacante más efectivo, pero ya, sí, Japón es el atacante más efectivo con un solo partido. Obviamente no podemos decir que es el mejor atacante por solo un partido, pero sí, es el mejor atacante en este momento. Bueno, el club de los Hidalgo en España, los Badajoz Extremadura, se reencontró con victoria después de bastante y le ganó al voleibol de Dumbría por 3-0, mientras que el equipo de Japón no jugó. Así que en este momento la tabla de la Liga de España le favorece a los peruanos en realidad. Ambos están en la zona de clasificación en este momento. Clasifican dos de cada grupo. Sí, clasifican dos de cada grupo. En el grupo A está el Badajoz Extremadura, que es el pachense de Álvaro Hidalgo, que está con 26 puntos en la segunda posición. Le ganó al voleibol de Dumbría, que está en la tercera posición, con un partido menos, por si acaso, que era importante ganarlo para poder asegurarse en esa posición. Y todavía le faltan 4 partidos, así que todavía puede mantenerse dentro de la zona de clasificación. Mientras que el equipo de Japón, que es el Cisneros Alter, se encuentra un distante segundo del primero, porque el primero, el Arona, tiene 39 puntos. El segundo, que es el Cisneros, tiene 27 puntos. Y el tercero es el Leganes, con 24 puntos y un partido menos. Así que todavía se encuentran en la zona de clasificación los dos peruanos de la Liga de España, a falta de 4 partidos para Álvaro y 6 partidos para Japón. Mira, Japón llegó y va a tener una cantidad de partidos decente, ¿eh? Yo pensé que iba a llegar ya uno de estos partidos que iba a jugar. No, en realidad en Europa juegan bastante, Tony, esa es la verdad, ¿no? Porque hasta Coto, ¿no? Mira, incluso Ángela. Incluso Ángela. Incluso Ángela que nos hizo sufrir con su transfer y con todas las cosas que nos llegaba. Pero bueno. A ver, sigamos. En Suecia, el Jabo de Daniel Urueña le ganó por 3-0 al Lund por 25-23, 25-20, 25-18 y se mantiene en la tabla. En la parte de arriba de la tabla, el Pavo, en este momento está en quinta posición. Lamentablemente cayó contra el Falkenberg. Y este sí es una anotación que sí vale, porque Daniel lleva jugando bastantes partidos. Daniel está como el tercer mejor atacante. Está con 57% de efectividad en el ataque. Vamos ahí. Ha metido 70 puntos de 122 que le arman. ¿Y sabes qué? Para los partidos que ha jugado, 122 bolas es buena para un central. Es un sí. De verdad. Pero está bien, y así aprende más para cuando regrese a la selección. ¿Quién nos falta? A ver, ya, Marilaura Frías y Leslie Leiva también se reencontraron contra la victoria, le ganaron al Antalyaspor de Turquía, que es un equipo al que francamente tenían que ganarle, porque ya le habían ganado en la primera ronda sin haber jugado Marilaura y Leslie. ¿Jugaron Marilaura y Leslie? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque está la planilla. O sea, no está la tabla, pero está la planilla. Sí puedes saber si jugaron o no, por si acaso. Y sí, hubo transmisión, ¿no? Pero para cuando no haya transmisión, pueden ver la planilla de juego dentro de el sistema de Databoli de la Federación Turca. ¿Qué falta? Sí. Ya. Coto. Coto. Tenemos un montón. Escúchame, cuando comenzamos con los problemas en el extranjero, no pensé que iba a haber tanto. No, hablamos de Romay, me acuerdo nada más. Hablamos de Romay. ¿Y de dónde iba a ir Angelita? ¿Y de dónde iba a ir? Bueno, Carla Rueda Portito no jugó el partido que tenía el AJM Porto, la Asociación José Moreira de Porto. ¿Cómo lo sé? Porque también está la planilla, pues. Y voy a repetir, está la planilla. El Porto ganó su último partido, terminó la ronda con 72 puntos, 26 partidos jugados, 24 partidos ganados, solamente perdió 2 durante la temporada y se va a playoffs como el mejor equipo y el favorito a la Copa. Bueno. ¿Por qué todavía no hay programación? Porque falta jugar partidos. Esta semana se va a jugar partidos, no tiene nada que jugar el Porto, pero todavía falta jugar 2 fechas que se postergaron por COVID entre los otros equipos. Y de ahí se arman los playoffs para saber contra quién juega nuestra linda Carla Rueda Potito y Renatinha, para todos los fans de Renatinha. Renatinha. Y nos falta... nos falta, Tony. Ángela. Juega mañana, Ángela, recién. A ver, mañana el tema con Ángela Leiva es el siguiente. La gente está preguntando y está curioso por saber qué tiene que hacer el equipo de Ángela para mantenerse dentro de los 10, porque de verdad han entrado en modo matemáticas Gareca la gente, ¿no?
Lo Me que pasa es sorprende que el calculador de resultados pasa mucho. Está complicado porque mañana juega contra Lokomotiv, que el partido de ida lo perdió 3-1, ¿no? Mañana seguramente también lo pierde. No es que no tenga fe, pero está, es uno de los equipos que se perfila para el título, entre comillas, ¿no? Pero es un equipo fuerte, ¿no? Entonces es muy difícil. Y ahí le queda un partido contra el Uraloshka. Ese es el partido que puede sumar. El problema no está en lo que el Yenisei pueda ganar, sino en lo que Minchanka pueda ganar, porque a Minchanka todavía le quedan algunos partidos donde podría sumar, ojo, ah, mira, por acá tiene, a ver, le falta el partido contra el que está ahorita octavo, que es el Protón, puede sumar ahí, ¿no? Le falta el partido contra el que está ahorita en el puesto 12, que es el Esparta, puede sumar ahí, le falta el partido, además le faltan los dos partidos contra el Dinamo Meta, o sea, le faltan cuatro partidos. Y todo en esos cuatro, contra esos cuatro rivales, puede sumar 3 puntos en cada uno. Y con eso lo estaría dejando fuera de la décima posición. Ese es el gran problema. Igual seguiría jugando la ronda de abajo, pero solamente jugarían todos contra todos contra los tres equipos que queden abajo, ¿verdad? Sí. Pero su situación está, se ha complicado. Se ha complicado porque, bueno, ahorita a Minchanka le toca... Yo pensaba que a Minchanka por ahí le faltaba jugar un poco con los más duros, pero no, ya estuve viendo la programación acá en la página de la Federación Rusa y no, le toca con todos los rivales, Minchanka puede sumar. En cambio, el Yenisei, te digo que incluso contra el Uraloshka es difícil. El partido contra el Uraloshka va a ser interesante por el Ángela, por el peruana versus Tarpor, pero como que en este momento ya estamos, el Yenisei está dependiendo de resultados que no puede controlar. Ese es el problema. Por ahí, imagínate que le gane mañana Lokomotiv, ¿no? O sea, ya ahí es como, sí, o sea, se va asegurando, pero la verdad es que no creo que le gane, sí, y se pone muy difícil su situación, ¿no? Tiene solamente 8 partidos ganados y 16 perdidos. Minchanka tiene 8 partidos ganados y 14 perdidos. Y tiene 4 partidos más para sumar. Sí, o sea, ya se le puso la situación difícil al INC. Igual, apoyemos al equipo de Angelito. Y apoyemos a Chegloba. Y apoyemos a Chegloba. Sí, a ver, por aquí están hablando acerca de la cantidad de peruanos que tenemos en el extranjero. Aquí está, ya, para sacarnos de dudas. Son Soy La Rosa en Francia, La Peque en Francia, Mabel en Francia, Clarivet en Francia, Vanessa en Francia, Eduardo en Austria, Japón, en España, Álvaro en España, Benny Bernadol está acá en Perú. No sabemos nada, lo sentimos. Pero en este momento Benny salió del equipo de España y no hay una razón mayor para eso. Pero ya no está ahí. Daniel Leiva en Rusia, Daniel Urueña en Suecia, Cotito en Portugal, Maguilaura y Leslie en Turquía y Benjamín Patrón en España también, que es el que nos faltaba hablar, que tiene partido, que tuvo partido el Almendralejo. A ver, el tema con el Almendralejo es el siguiente, está jugando la liguilla de ascenso, pero está último. Así que en este momento no es tan como que para subir, pero el Almendralejo dice, y lo más posible es que sí, que para la próxima temporada van a subir más equipos de los que se planeaba que subieran, por cómo. Y no creo que lo dijeran si fuera verdad. Así que todavía está una pequeña posibilidad de que el equipo pueda subir. Bueno. No perdamos la esperanza, Tony. Sí, es cuestión. Así es. Pero bueno, Tony, se nos van acabando los temas. ¿De qué nos falta hablar? ¿Algo más que comentar? Nos falta hablar de la Liga Americana, nos recuerda ya Justin Chabatura. Liga Americana, es verdad, que arrancó con todo, por fin. Sí, después de tanta expectativa por la Liga Americana, al fin se jugaron los partidos en serio. Se jugó, bueno, los equipos ya sabemos cómo se arman, el equipo dorado que es de la mejor sembrada, el equipo naranja que es de la segunda mejor sembrada, el equipo azul que es de la tercera mejor sembrada y el equipo morado que es de la cuarta mejor sembrada. Y como era lógico, ya me lo pongo a todo. Hasta cierto punto era lógico. El primer día dio la sorpresa Lía Edmonds. Sí, esa, a ver.
De todas las jugadoras que hemos visto pasar por la liga africana, que las vimos jugar, me parece que Lea Edmond es la que ha dado la mayor sorpresa. Yo no tenía registrada, no sé si en algún momento llegó a jugar por Estados Unidos. Ella estuvo en la selección de Estados Unidos, me parece que en el Mundial de México, ella es del año 98. Ella estuvo en el Mundial, no, entonces sí, pues fue en el Mundial de México. Después se fueron a México. El menor fue en Perú y el siguiente, el juvenil, fue en México, si no me equivoco. ¿Alguien se acuerda de eso? Si alguien se acuerda de eso, por favor, díganoslo. Si no, esperemos a que lo responda. Sí, jugó el sub-20 del 2017. Sí, ella estuvo en ese campeonato, pero, a ver, nadie avizoraba en ese tiempo, o al menos yo no, los pocos partidos que pude ver en Estados Unidos, que era una jugadora tan, digamos, provechosa, ¿eh? Pero acá en la Liga de Estados Unidos, al menos en las dos primeras presentaciones, lo hizo bastante bien, más en la primera que en la segunda, pero digamos, lo hace bastante bien para tener a tanto monstruo alrededor, ¿no? Jordan Larson, Karstalov, o sea, tanta Betania, ¿no? O sea, lo hace bastante bien. Escúchame, a partir de ahora siento que deberíamos llamarla Betty para todo. Se acabó Betania. Betty. Betty. Sabes que cuando venga la Copa Panamericana, si vuelvo a ver a Betania en algún torneo, que seguramente va a ser así, ese va a ser de cajón, Berry. Berry de la Cruz. A ver, muchas personas están preguntando de cómo funciona el sistema de puntuación en la liga y hay personas incluso molestas por el sistema de puntuación de esta liga. Y para esas personas, pues no la veas. Sí. No te gusta, no la veas. Esa es la verdad, no te gusta, no la veas. Acá no te gusta, no lo entiendes. Eso es lo que pasa. Entonces es más fácil decir no me gusta. Eso es lo chistoso, o sea, si no te gusta algo, esto es video. Todos vivimos en una era en la que puedes poner X o puedes cambiar de canal en el momento en el que se te vea. Pero ya, las atletas son juzgadas de acuerdo a los fundamentos que desarrollan y cada fundamento tiene más puntos o menos puntos si sale positivo o negativo. Una de las preguntas que más hace la gente es cómo se califica a las armadoras y a las libros. Pues se les califica de la misma manera, pero solamente con los fundamentos que ellas realizan. La armadora gana puntos por cada armado positivo que se dé y la Liga de Athletes Unlimited considera el armado positivo aquel que genera el punto. O sea, las armadoras que ganan de por sí tienen 25 puntos asegurados en el partido. Además de eso, ganan puntos por bloqueo, ganan puntos por ataque y ganan puntos por defensa. Sí, porque las colocadas de la armadora son ataques. Las posibilidades de que una colocada armadora caiga fuera de la cancha son pocas, entonces ahí tienen una mejor chance de avanzar con los puntajes. Las libros igual, por cada defensa positiva, por cada recepción positiva y por cada armado positivo que ellas hagan, van a ganar puntos. Y se va a promediar con la cantidad de puntos que puede tener como máximo la jugadora dentro del torneo. Las personas que dicen que esto va a hacer que nunca una libro o una armadora sea capitana, ya ha pasado. La primera semana, Tiffany Clark, libero. Bueno, la semana previa, perdón, Tiffany Clark, libero, fue capitana justamente porque hizo lo mejor que hizo una libero en los partidos. Así que no es tanto como que no pueda hacer la libero o la armadora la mejor, la capitana o sumar más puntos. Exacto. No, y además, mira, también entre las 10 primeras está King, que es armadora. Es la armadora de Canadá que vino acá a los Juegos Panamericanos. Y Kaylee Mann creo que es la armadora del equipo Karst Pro Rally. Kaylee Mann es la armadora del equipo Karst Pro Rally. Ahora, en lo que sí las armadoras y las libros están un poquito en desventaja es en los puntos MVP. Porque los puntos MVP normalmente van a las jugadoras que hacen los puntos. A menos a que en algún momento Brenda Castillo decida ir a esa liga. En ese caso sí como que ya, se puede hacer. Ahora, a lo más interesante, ¿alguna jugadora quedó debiendo puntos? Sí, hay jugadoras que quedaron debiendo puntos. Y una de las jugadoras que quedó debiendo puntos es una amiga del Perú. No lo digas, Tony. ¿Por qué nos alegramos la desgracia de Holly? Yo no me alegro de la desgracia de Holly, pero a mí me alegra que Holly esté jugando este torneo, porque la he visto concentradísima como no tienes idea. Pero sí, lamentablemente hay jugadoras que han terminado debiendo puntos. Es verdad. Pero bueno, buena semana en realidad de la Liga de Estados Unidos en general, Tony, me gustó mucho Jordan Larson lo que hizo, realmente demostrando que es de las jugadoras con más experiencia
en el voleibol en general y también del voleibol de Estados Unidos. Y también, ¿sabes qué me da un poco de curiosidad? Que entrevistaron a Lia Edmond en medio de un partido. Me parece que, claro, fue ayer después cuando se estaba jugando el partido de Jordan. Y todo lo que le preguntaban era más que nada por el ejemplo que ella era para la población afrodescendiente de que ella la esté rompiendo en la Liga Americana, ¿no? Y ella, no, o sea, era muy, digamos, acá no se nos ocurre hacer esas preguntas, pero parece que ella todavía sigue siendo un tema bastante polémico, ¿no? Entonces ella feliz, todavía decía, sí, hay cada vez más gente afrodescendiente practicando voleibol, pero yo las he visto toda la vida en la selección de Estados Unidos, así que no sé qué más quiere. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en el masculino es un problema porque persona afrodescendiente alta es básquet. O sea, el vóley juega mucho en contra del básquet y el básquet es rey en Estados Unidos. O no sé si rey, pero por ahí con el fútbol americano y el béisbol. En el femenino no hay tanto problema, pero sí, por ejemplo, Sabría jugaba básquet. O sea, sí hay una competencia interna americana entre el básquet y el vóley por los jugadores altos. Pero de ahí a llevarlo, es un tema común allá en Estados Unidos. Sí, ¿no? Qué choque cultural, ¿eh? Qué choque cultural. Yo estaba esperando que le preguntaran otras cosas y me salen con esto. Yo, por favor, pregúntenle algo más. Pero bueno, pero en general, Tony, ¿te gustó la liga? ¿La vas a volver a ver este fin de semana? Yo sí, a mí sí me gustó. Sí, estuvo buena. Lo que pasa es que al principio yo también estaba con mi locura de querer contar todos los puntos de las jugadoras, ¿no? Como que Holly más 12, Holly menos 13, no sé, Larson más 14, Detalle más 12. No, qué desesperante, no. Solamente hay que ver el partido, no hay que pensarlo. Si solamente lo ves, está bien. En cuanto a nivel, bueno, se notó que hubo un poquito más de nivel que la temporada, que los partidos anteriores, que sí, pues estaban como que entrando en calor o estaban, no estaban tomando en serio porque todavía no habían puntos en juego, pero tampoco es que haya un super nivel, porque no son equipos rotativos. Más bien, aquí lo que va a servir para Estados Unidos es ver que tan bien encajan las jugadoras dentro del esquema americano, y el más favorecido de todos los mejores que Riley. Es verdad. Es verdad, es ahorita lo más importante, Tony. Eso es otro tema también. ¿Eh? Vean los partidos sin estar pensando en los puntos, porque si no se van a hacer bolas. Va a ser peor. Sí, vean los partidos también. Que todo fluya, gente. Sí. A ver, algunos comentarios por acá. Están hablando de Sheila, que jugó de punta. Y bueno, fue la mejor punta de un Grand Prix, ¿no? Pero salió, ¿no? Lesionada. Dijeron que no estaba muy bien. No sé qué habrá pasado al final porque no vi más información, pero salió, me parece, en el segundo set, creo que fue. No recuerdo. Pero sí, no terminó bien. Sí, no, lo de Sheila no. A ver, ¿cómo está la puntuación por jugadora? Bueno, número uno está Jordan Larson, porque ¿quién más? Además de la cantidad de puntos que ha sumado, porque fue la que más puntos anotó estadísticamente y en victorias. Fue la MVP, fue el MVP total, dos veces. Entonces, eso le da 120 puntos más, porque cada MVP son 60 puntos. Si quieren votar por la MVP, vayan y regístrense en la AU, pero es pago, por si acaso. El segundo lugar está Carta Lowe, el tercero Lee Edmond, y el cuarto Cassidy Lichtman, que serían las capitanas. No, todavía faltan los partidos de hoy. Pero, mira, por ejemplo, Jordan y Carta están en el mismo equipo ahora, suman una gran cantidad de puntos y van a ser capitanas que se enfrenten en el próximo partido. Eso es lo que se hace interesante de esta liga. Mientras más destaques, más posibilidad tienes de que te tengas que enfrentar a tu propia compañera en el próximo partido. O sea, es un poco novedoso, un poco confuso al inicio, pero bueno, en realidad yo más que nada lo estoy mirando, ¿eh? Después para decirme esas cosas estás tú, pero yo más que nada disfruto el partido. Sí, no, disfruten del partido y simplemente vean. A ver, acá Jan Franco tiene un comentario interesante. Holly en un live de TikTok, porque Holly, mencionó que al final de la temporada todos reciben un mínimo de $1,000 y la mejor $25,000. Todos según los puntajes que obtengan, me parece que la cantidad que generan, por así decirlo, va a las fundaciones que eligieron cada una. Y Holly 360, gracias por siempre apoyarnos con los comentarios. Bien, Holly 360.
Es correcto. Sin embargo, solo podrán hacer efectivo el 50% de lo ganado y el 50% podrán hacerlo efectivo luego de 19 años de haber jugado su último partido en el. Es como un seguro, pues se tiene un futuro para las deportistas. Y lógicamente, por eso es que vemos jugadoras acá que ya están más o menos de bajada, que ya están buscando una seguridad económica para jugar en este momento. Porque piénsalo, Paulita Oliver en este momento ha asegurado que en 20 años va a tener dinero del voleibol. Exacto. Y además aseguran una pensión también, Tony. Sí. Asegura, o sea, es como que una forma de seguro para deportistas que va a tener las jugadoras que terminan en este, que juegan en este torneo. Además, tienen fundaciones que apoyan, ¿eh? No es tanto solo para ellas. También está el tema de donaciones de dinero para fundaciones que cada una tiene. Entonces, eso pasa. ¿Cuáles las estadísticas, por favor? Dice Diego PM. Mira, las últimas están colgadas acá abajo en sobre la net para que puedan ver cómo van las jugadoras en este momento. Todavía falta que se definan los partidos de hoy. Bueno, ya deben estar definidos. Pero todavía faltaban los partidos de hoy para poder decidir quiénes van a ser las cuatro capitanas de mañana. Y mañana hay sorteo. El sorteo sí lo pasan por Facebook. Miren, es bien interesante. Es más interesante de lo que parece. Es más interesante de lo que parece. O sea, yo pensaba que me iba a aburrir un poquito del formato de yo escojo a esta, yo escojo a esta, yo escojo a esta. Pero lo han hecho interesante. Porque cada vez que escoges a una, esa chica entra a la reunión que está conduciendo el entrenador por Zoom y comienza a aportar sus datos para ver a quién más podría jalar. O sea, colegio totalmente. Te jalas a tu mejor amiga para que te diga qué hacer. Totalmente. Bueno, Tony, rápidamente vamos cerrando el programa. Les cuento que en un rato más va a estar jugando el equipo de Aiza, el Oral Roberts. Véanlo, no le fue tan bien en su primer partido con Denver. Acuérdense que juegan dos partidos contra el mismo rival por semana. En un momento, a las 8 es el partido, el primero lo perdieron 3-2, gran partido de Aixa Vigila, 22 puntos para ella contra el equipo de Denver, ¿no? Así que genial, hoy digamos que puede ir por la revancha, ¿no? El Roberts se enfrenta en una hora contra Denver, que marcha segundo en la tabla general de la conferencia. ¿Quién está primero? Kansas City, por supuesto. El Oral Roberts no le va tan bien, tiene un récord de 2 partidos ganados, 5 perdidos, ¿no? Ese es el récord hasta el momento del equipo, y eso lo pone exactamente en la sexta posición. Así que bueno, está un poco lejos de los primeros lugares de la conferencia Summit League. Así que bueno, nada, gente, sigan apoyando a las jugadoras peruanas. Mañana también les tengo el resumen de qué ha pasado con las demás chicas, con Andrea Calderón, con Maffer Calderón, que están en Chicago State, también jugando la NCAA, y por supuesto también de las chicas que están jugando la NJCAA. Así que, bueno, nada, Tony, ¿algo más que nos quede por comentar? Una cosa que justo nos acaba de mandar Gianfranco, muchas gracias Gianfranco, acaba de mandar cuál es la página de stats de la Liga Americana para que lo puedan ver, y en este momento Betty de la Cruz acaba de pasar a Jordan Larson por 48 puntos. Así que para las personas que quieren presionarse, significa que en el partido de hoy Jordan Larson tiene que hacer 4 ataques positivos. Para las personas que no quieren presionarse, disfruten el partido y luego vean las estadísticas. Así es. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a Berry de la Cruz por darnos ese lindo nombre que nos encanta decir. Muchas gracias. Recuerden que mañana sale Privet Volley. Vamos a estar hablando de la Liga Rusa, de todo lo que tenga que ver con el voleibol ruso. Y por supuesto, también vamos a hacer así una recapitulación por la Champions. Así que no se lo pierdan, mañana vamos a estar con Bruno, que hoy día hubo discusiones con Bruno, Tony, te cuento, ¿ah? Porque Bruno no duerme esperando que Galatasaray le gane a Bessier. Y yo le digo, Bruno, déjame en paz, yo quiero dormir, no me importa qué pase. Escúchame, al fin has encontrado a alguien que te habla de la Liga Rusa de una manera desesperante, y eso me encanta. Déjame dormir, Bruno, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde con Privet Volley. Chao, gente, cuídense. Chao.